Presentar a los invitados de mesa. Nos acompaña, evidentemente, el autor José Negrón Valera. Antropólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, ha publicado Saber y Poder, el proceso de la renovación académica en la UCB, periodo 67-70. En 1998 recibió el premio de ensayo Mariano Briceño Irigoyen, otorgado por la Asamblea Legislativa del Estado Trujillo, por su obra Conversaciones con Don Mario. Es investigador, articulista y conferencista de guerra no convencional, y es autor también de Un Loft para Cleopatra. Esta es su reciente obra. Nos acompaña en mesa también María Alcira Matute, conocida por todos, pero igual la voy a presentar. Lectora y creadora del método Medios de Comunicación y Lectura, a partir del cual se diseñó la serie audiovisual La Librería Mediática, que conduce y produce junto a Isidoro Hugo Duarte en BTV, RNV y la Radio del Sur. Comunicadora social y columnista de Letras Caracas, ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Periodismo por el trabajo de casi dos décadas dedicado a la promoción mediática del libro y la lectura. También forma parte de nuestra casa editorial con un libro, Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, ganador del Premio Municipal de Periodismo Romero Alcemi en 2014. Voy a presentar a Isidoro, no está, pero María Alcira me dice que él mandó también unas palabras. Premio Metropolitano, Isidoro Hugo Duarte, Premio Metropolitano de Periodismo, librero, editor, empresario en el área de la distribución del libro, miembro fundador de Fundalibros, expresidente de la Cámara Venezolana del Libro y corredactor de la actual Ley del Libro y de un proyecto de Ley del Libro enviado en el 2015 a la Asamblea Nacional de Venezuela. Junto con María Alcira Matute, escribió y publicó, junto con PDVSA, La Estancia, La Librería Mediática, El Libro en 2013. Nos acompaña también Richard Ezequiel Peñalver, locutor, publicista y comunicador social. Trabaja desde el año 2003 en Radio Nacional de Venezuela, donde ha sido voz que identifica la emisora desde el 2005. Fue voz imagen del canal TV desde el 2010 hasta el 2014, voz marca de CanTV, voz en campañas electorales del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Ha conducido en Radio Nacional de Venezuela varios programas, entre ellos Miranda Internacional desde el año 2006, espacio dedicado al análisis y revisión de los temas más importantes que marcan el rumbo de nuestra historia contemporánea. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña, voy a ver el nombre, no estoy recibiendo un mensaje de texto, es la reseña de ella, lo recibí por acá. No me anotó el nombre. Daniela Tello, nacida en Maracaibo, Venezuela, escritora, investigadora, periodista, locutora y productora radial, con inquietudes literarias y un profundo interés sobre el conocimiento de la historia. Ha tenido como eje central de sus investigaciones el estudio de la memoria y lo identitario. Los dejo entonces con los panelistas. ¿Ya? No, el de reír no son nada más. Escondido entre el espeso bosque de edificios y ajeno al conocimiento público, un grupo que se hace llamar la Agencia juega con la vida de millones. Las denuncias son graves y comprometen los más altos niveles de nuestra sociedad. Un nombre código asoma por entre las carpetas confidenciales y promete dejar desnudo al rey. Hablamos del proyecto Teseo, una novedosa iniciativa que, según nuestra fuente, pretende erigirse en la nueva doctrina militar del futuro. La agencia parece no ser un manso cordero y puede que sea primero ella quien deba someterse a juicio. ¿Quiénes la integran? ¿A quién obedecen?
¿Son aliados o enemigos? De eso hablaremos en próximas entregas, si el tiempo y la vida nos son favorables. ¿Tiene audio? Ahora sí. Bien, es importante cuando uno ve ese video que ahora no hay competencia, no hay competencia entre lo audiovisual, lo impreso, lo digital. Fíjense que ese video acompaña un libro que es sumamente interesante y que, a pesar de que yo tuve el privilegio de revisar los originales y de agarrarme por los moños con José, haciéndole sugerencias, el autor es él y él hizo lo que quiso con su libro, por si acaso, que lo hace siempre muy bien. A mí este libro me vaciló ya, porque yo veía en las pruebas esta novela Reyes y Dinosaurios, que es la primera de una trilogía que está muy bien pensada, porque el primer libro se sostiene solo, como debe ser una trilogía, pero deja cabos sueltos que, a pesar de amenazas, conchas de mango, sugerencias, José no ha querido soltar de ninguna manera. Así que yo quiero, ya después de haber leído el primero, ya quiero conocer el segundo, que seguramente tendrá algunos cabos sueltos para llegar al tercero. Este libro me vaciló, les voy a decir por qué. Yo veía, o sea, veíamos la portada que refleja exactamente lo que es el libro y lo que ha venido siendo el trabajo de José Negrón en el estudio de la guerra simbólica, del análisis crítico de medios. No es casualidad la elección de los colores, la elección de la grafía, la disposición de la portada. Ustedes lo van a descubrir cuando lean el libro. Esto no es, nada es casual. Como en la historia que esta novela expresa, todo es pensado al milímetro. Aunque uno crea que es que uno tiene decisiones sobre las cosas que hace, uno piensa, habla, dice, por una cantidad de factores que no es uno quien los controla. Pero leer libros como este nos ayuda a comprender que hay factores externos que quieren y pretenden controlar nuestra vida, la vida de nuestros países, y que también hay fórmulas para defendernos. Una de las fórmulas para defendernos, ya que nosotros no vamos a poder eliminar todas esas amenazas de guerra simbólica, es aprender a identificarlas y aprender a defendernos de ellas desde el conocimiento. Porque yo digo que este libro me vaciló. Yo recibía las pruebas, ¿verdad? La portada, ah, mira qué bien quedó la portada, la primera no estaba de acuerdo, vamos a seguirla trabajando, y entonces José me preguntaba y preguntaba en la editorial. Entonces yo recibía la contraportada y yo decía, oye, vale, pero ya bien podían terminar la contraportada, esas cosas negras le pusieron ahí tachando los errores, bien que los podían corregir. Entonces cuando yo vengo entrando, veo que esto sigue en el impreso. Y resulta que esto tiene una razón que espero que, aunque sea tú, nos expliques, porque no entiendo cuál es la tachadera aquí de cosas, es parte del misterio del libro. Decía que es un privilegio y afortunadamente en esta época bolivariana que tanta gente se ha animado a escribir, hay mucha gente de valía. Y entonces, como no es mi oficio, no es lo usual que uno revise manuscritos, porque para eso están los profesionales de la edición, pero de vez en cuando la vida te lleva a casualidades que hacen que uno esté en contacto con un autor que se va formando poco a poco. Me pasó con Arturo Sosa, que era compañerito del colegio, novio de unas compañeritas del colegio cuando éramos chiquitos. No, sí, de unas. Nos conseguimos ahora en esta época bolivariana en coincidencia de ideales. Él, que es arquitecto, empezó a animarse a escribir, hablo de Arturo Sosa Leal, y yo fui viendo cómo fue surgiendo en él un poeta que Juan Calzadilla reconoció la poesía en las palabras de Arturo. Eso para mí ha sido un privilegio, porque muchas veces te llegan pruebas o proyectos de literatura
que uno no se atreve a evaluar, porque Luis Brito García dice, no digas nunca que un libro es malo, porque requiere un gran esfuerzo, pero uno tampoco puede engañar a las personas. Entonces, cuando ves tesoros que se van formando frente a tus ojos, uno se siente como un privilegio. También he sido testigo de cómo Ernesto Villegas se fue adentrando en la aventura de escribir. Ernesto, un gran profesional del periodismo y que con sus investigaciones ha publicado ya varios libros. Con Freddy Ñáñez también, desde que tenía la editorial Nadie Nos Edita, hace muchísimos años, y empezó a ser poeta y a ganar concursos, hasta el más reciente libro del diario Hastío, que Luis Brito García me dijo, encuentro tan interesante lo que produce Freddy Ñáñez. O sea, que te lo diga una persona que es doble premiada del Premio Nacional de Cultura, es edificante. Entonces, yo no me creo ni Luis Brito García ni la gran sabionda de la literatura, soy solo una lectora. Pero en las enseñanzas que Luis Angulo Ruiz, profesor de la UCV, nos decía en la Universidad Central de Venezuela, él nos explicaba que todo proceso creativo tiene un camino, y yo he visto cómo José lo ha recorrido, y para mí es hermoso ver cómo lo que nos enseñaban es cierto en la realidad. Él decía, primero cumplimos con nosotros mismos, y hablamos de nosotros mismos, y de nuestros amores, de nuestras cercanías, de nuestra familia. Luego vamos cumpliendo con nuestro entorno, entonces con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestro entorno. Luego el escritor sigue avanzando y empieza a cumplir con su país, con el continente, con el mundo, y es ahí cuando empieza a acercarse a la literatura. Entonces, con Un Love para Cleopatra, yo vi cómo José cumplió con ese entorno tan cercano, ese libro que tenía una propuesta de matrimonio para Erika, que fue tan tierno y tan hermoso, fue ese descubrimiento. Yo no quise ver los originales porque quiero tratar de ser justa con tantos libros que a mí me llegan para revisar. Le dije, no, cuando el libro esté editado profesionalmente, tú me lo muestras. Él fue al Perro y la Rana, en el Perro y la Rana les pareció tan interesante que lo invitaron a ser parte del fondo del Perro y la Rana, y ese libro, entonces yo ya lo vi listo. Pero José, insistiendo en que uno tenía que ver un original de José, me mostró Reyes y Dinosaurios. Y realmente para mí fue fascinante ir descubriendo con José el proceso de creación de una obra que no solamente tiene valor literario, porque lo tiene, sino que también es parte de la búsqueda y del compromiso de José Negrón como profesor, que también lo es, porque es un investigador. Y más allá de un aula de clase, un libro también puede ser un aula de clase, y él nos enseña a abrir los ojos y descubrir por nosotros mismos una cantidad de cosas que, si uno no leyera esta novela, pensaría que son elucubraciones de uno. Y cuando uno lee esta novela, lo entiende. ¿Qué cosas son esas? Yo no las voy a decir, porque yo no voy a decirles a ustedes qué es lo que pasa en esta novela, pero sí les voy a decir que muchas de las cosas que nos están pasando en Venezuela las entendemos al leer este tipo de libros. Entonces, él como antropólogo, él como persona que estudia nuestro entorno, que también lo hemos integrado al Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que es tan importante que aprendamos a descifrar los medios de comunicación, nos dice en su libro, que refleja una cantidad de inquietudes, que no es casual que nosotros hablemos como hablamos, que elijamos un tipo de ropa, que nos peinemos como nos peinemos o no nos peinemos como he decidido hacer yo, que decidamos viajar a un sitio y no a otro. Todo eso está planificado por unos suprapoderes. Esto no es un invento, esto está planificado por unos suprapoderes que, como decía al principio, nosotros no vamos a poder eliminar, pero sí vamos a poder defendernos de ellos. Por eso El Perro y la Rana ha publicado este libro en una colección que se llama Páginas Venezolanas Contemporáneos. Se está haciendo una especie de esfuerzo conjunto. No se crean que publicar un libro en papel ahora es fácil, pero esto es parte de la resistencia que los venezolanos estamos haciendo. Entonces, el libro se descarga gratis en digital, pero yo creo que el compromiso de todos es comprar el libro, porque este es un libro que merece estar en nuestras bibliotecas, en nuestra geografía de libros y en las ferias internacionales, para que José sea vocero de Venezuela en el mundo. José también pertenece a una agencia literaria, que es la Agencia Literaria del Sur. Aquí está Daníbal Reyes, que aparte del trabajo que hace como funcionario público, pues también tiene inquietudes como ciudadano,
y quiere, junto con otro grupo de ciudadanos, ayudar a autores a hacerse conocidos en el mundo. Entonces, Reyes y Dinosaurios, no sé si a lo mejor cuando José hable ahora nos dirá algunos de los misterios, no va a decir nada. Aquí hay muchas cosas que están bien urdidas como trama. Es un libro que está muy bien hilado, es un libro apasionante, muy diferente a Un Love para Cleopatra. Un Love para Cleopatra nos hizo reír, nos hizo vernos a nosotros mismos, cumplimos con vernos hacia adentro, pero este libro nos pone en perspectiva del mundo, cómo el mundo nos ve a nosotros y cómo nosotros podemos defendernos de esa guerra simbólica. De modo que pienso que es un hallazgo que El Perro y la Rana haya considerado a esta trilogía que va a publicar completa. Es un hallazgo que en páginas venezolanas es un tesoro, que esté Reyes y Dinosaurios. ¿Por qué se llama Reyes y Dinosaurios? Yo no voy a develar tampoco por qué, pero tiene que ver el título con el libro. Y ya en el video lo vieron ustedes, trata de una agencia y es un libro atrapador, porque en el primer capítulo, además de los epígrafes que son extraordinarios, de la dedicatoria amorosa a las niñas, que son realmente también un tesoro de Erika y de José, es un libro que atrapa desde el primer párrafo, y con eso termino. He soñado con perros, aunque no logro recordar los detalles. Dicen que es bueno soñar con ellos, lo consideran una señal positiva de los tiempos por venir, una muestra clara de que nuestro instinto se haya despierto, de que se encuentra cercano a la naturaleza más originaria, esa que no se ha dejado adormecer por las luces multicolores y los artefactos cotidianos, esa que te mantiene atento, muy alerta. Puede que sea así, aunque estoy casi seguro de que la razón de mi sueño se halla en los sucesos que siguieron a mi llegada al aeropuerto. Todo este libro nos va a hablar de esos sucesos. ¿Qué decía Isidoro? Se lo comentaba en otra feria a una persona que estaba feliz por una cantidad de adelantos tecnológicos que estaban llegando a Venezuela. Isidoro le advertía, y eso era lo que quería Isidoro compartir, que ahora está con gripe y no puede acompañarnos en este momento. Un momento, no nos alegremos tanto de... llegó Walter. No nos alegremos tanto de esos avances tecnológicos. Cada avance tecnológico es un paso más para pisar nuestra cabeza por parte del imperialismo. Así que con estos libros nos defendemos nosotros de esos avances del imperialismo. Y no demos nada por sentado. Este libro nos hace estar mucho más alerta. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. El compañero José Negrón me invitó junto con la profesora Cristina González, que no pudo estar acá acompañándonos. Yo tengo el honor de estar con ella en el programa Las Calderas del Miedo por Radio Nacional de Venezuela. Y es un espacio, y por eso... Eso explica el que yo esté aquí acompañando a José, a María Alcira y a Dariela. Por tratarse de un programa donde se abordan temas que sin duda están contenidos en este libro, tal vez no con los mismos nombres, pero sí la misma temática, la misma problemática que estamos afrontando como humanidad en estos momentos cumbres para Venezuela y para el mundo, sin duda. A veces uno se pregunta... cuando vamos descubriendo todas las cosas que vamos descubriendo con el paso del tiempo, si la ficción supera la realidad o la realidad supera a la ficción, ya que quienes han controlado al mundo, a la humanidad, y pretenden seguir haciéndolo, pero no les queda mucho tiempo para hacerlo, porque ya poco a poco nos vamos dando cuenta de todas las herramientas de las que disponen para engañarnos, para engañar al mundo, y vemos, por ejemplo, o recordamos películas de ficción que ellos han hecho, muy taquilleras, que han llegado a millones o quizás miles de millones de personas en el mundo, desde invasión de extraterrestres,
desde conspiraciones que supuestamente la gente después de ver una película decir, no, esas son cosas de la CIA que salen en películas, pero eso no ocurre en la realidad. Eso es mentira que estén involucrados en golpes de Estado o que utilicen Hollywood para el control mental o que hagan rituales de, bueno, rituales satánicos y de todo tipo para poder conectarse con lo más bajo y oscuro también y de esa forma dominarnos. Y resulta que cuando vamos a la realidad, y por citar dos ejemplos nada más, el caso del emblemático del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, que ellos muestran como una especie de atentado desde el Medio Oriente planificado para dar en el corazón financiero del imperialismo estadounidense, y todas las evidencias han ido arrojando que, bueno, se trató de una acción de bandera falsa, de un autoatentado. Entonces, cuando estamos ante hechos de ese tipo, de esa magnitud, que nos van conectando con lo que ustedes, bueno, ojalá todos puedan tener la posibilidad y la oportunidad de leer este libro, de que el llamado Estado profundo, el llamado imperialismo o el sionismo, y utiliza distintas facetas o máscaras para tratar de hacerse invisible, sea capaz de, bueno, planificar asesinatos en masa, de derribar dos torres gigantes, de planificar volar parte del Pentágono, de desaparecer aviones que supuestamente chocaron allí, no chocaron, pero los aviones desaparecieron y su tripulación también. Y lo que posteriormente ocurrió después de esa fatídica fecha, que estaba planificada la toma de Venezuela en el año 2002, que el maestro Walter Martínez tantas veces nos alertaba antes del golpe de Estado, en aquel momento, el 11 de abril, y el sabotaje petrolero, y luego la invasión a Irak y Afganistán. Y ahora la creación del llamado, mal llamado Estado Islámico, que es una creación del sionismo, del imperialismo. Y vemos cómo parecía cosas de película, vemos y nos enteramos de informaciones como, por ejemplo, en desbandada a los terroristas de Siria y el ejército de Estados Unidos les ayuda a huir en helicópteros y son atendidos del otro lado de la frontera, en Israel, cuando son presentados supuestamente como los terroristas y los que el mundo debe repudiar. Entonces estamos concluyendo, sin duda, que se trata de lo mismo. Y trabajos como este, obras como esta, para quienes no crean que es así, yo creo que es la forma idónea, extraordinaria, para que se conecten con la realidad que intentan ocultarnos, que eso es lo más importante. Estamos, repito, en momentos cumbres para la humanidad, partiendo desde Venezuela y de nuestra realidad bastante compleja, bastante difícil, pero eso que nos presentan como el final del camino para nuestra patria, para el bolivarianismo y para la revolución, resulta que lo que está detrás es el final de un tiempo de dominio y de control de la humanidad. El despertar, así como el comandante Chávez nos despertó y nos sigue despertando todavía, y aún falta mucho más, tenemos que disponer de herramientas como esta obra maravillosa y, bueno, seguramente muchísimas otras ideas que estará ya cocinando José y tantos otros y tantas otras para seguir emprendiendo este rumbo definitivo. No hay mucho tiempo, así que hay que leerlo rápido y preparar que esas obras salgan lo antes posible. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, voy a leer un pedacito del libro, de un momento que yo considero del libro que es como un momento muy importante para el personaje principal, que se llama Alex, y esto le genera a él como una curiosidad tan grande que le lleva a hacer cosas que él no se había planteado hacer. Y a partir de ahí, bueno, comienza su historia para tratar de descubrir en qué está él mismo metido allí, en qué se metió, él que se lo sabe todo en la vida. Él se da cuenta en ese momento en el que es confrontado con una realidad que no esperaba encontrar, se encuentra vulnerable y esa curiosidad o ese poder o eso dentro de él le dice que tiene que seguir buscando, ¿no? Incluso si eso implica poner en riesgo su vida, él decide hacerlo. En ese momento, al echar un vistazo íntimo sobre mis tribulaciones, pude ver las luces de los buzos que se acercaban a la superficie, estelas azarosas que movían como cachorros inquietos.
Las estrellas también lanzaban claridad sobre nuestros cuerpos. No había nubes que interfirieran entre ellas y nosotros, por lo que la imagen que se producía parecía compuesta adrede para poblarnos el espíritu de toda clase de ideas. Así en el cielo como en la tierra, me dije a mí mismo y sonreí un poco. Luego pensé también que, así como es arriba, es abajo, y volví a sonreír. En todo caso, parecía que sin habérmelo propuesto, estaba ya inmerso en lo que pudiera depararme el futuro. ¿Te veré de nuevo?, le pregunté. Algo me dice, mi querido, que volveremos a vernos antes del fin. Y eso solamente es un fragmento de este libro que me siento muy contenta, muy feliz, muy orgullosa de haber leído, de haber acompañado mientras se escribía. Realmente me siento en general muy contenta de acompañar, como dice María Elcira, los esfuerzos de los venezolanos y las venezolanas en su aporte a la literatura de nuestro país y a la literatura del mundo. Me siento muy feliz de ser cómplice de muchas de las páginas que están en este libro. Y sé que además de ser una denuncia, realmente es una denuncia descarnada de la realidad o de la realidad oculta, es decir, tras las noticias, es una bella historia, es decir, es una historia muy bien construida. Hay un homenaje implícito también a un autor latinoamericano, que es un homenaje que José quiso hacer. Bueno, me siento muy, muy ligada a este libro. Hay alguna cosa que quisiera comentarles, que es la capacidad del autor o del escritor de revelarse a sí mismo, ¿no?, como decía María Elcira, en su obra. Pero también hay maneras de revelarse a sí mismo a través de los otros. No como que es nuestra personalidad inmersa en el libro o en la historia, sino porque todos somos uno. O sea, de alguna manera, cada persona en nuestra vida nos dice algo de nosotros mismos. Y eso está planteado en este libro. Hay personajes que hablan de una sola historia, que es la agencia. Hay unos miembros de esa agencia, ellos interactúan entre sí. Y es una historia ciertamente muy emocionante, muy oscura también, pero que nos habla de la naturaleza humana. Y un poco me recuerda el trabajo de una autora que conozco apenas, no conozco completamente, pero las recomiendo realmente, habría que estudiarla, que se llama Hannah Arendt, seguramente la conocen. Y su obra en relación con descubrir qué es lo que estaba detrás de la burocracia del nazismo, ¿no? Un poco más allá de la crueldad o no, de si está bien o está mal, del juicio de valor, descubrir qué es lo que está detrás de esa burocracia. Y esta obra hace un aporte también en ese sentido. ¿Cuál es la burocracia que está detrás de las conspiraciones? Aquí hay la historia de un país, de un hombre, de una corporación, de una organización, de un momento. Y en esto, en todo esto, está esa burocracia del fascismo, ¿no? Una burocracia que no vemos, que se manifiesta muy sutilmente en la realidad, pero como oprime. Así que realmente mi recomendación es a todos a leerla, a leer esta obra, a seguirla. Es verdad lo que dice María Elcira, que tan pronto uno termina de leerlo, uno dice, ya quiero leer el otro libro. No me puedo esperar a leer el otro libro. Pero en eso sí es verdad, José no ha soltado prenda, y yo creo que también es parte del juego del lector y del escritor en a ver quién caza a quién, ¿no? El juego un poco del gato y el ratón. Entonces, bueno, mi recomendación es a leerla, de verdad sé que la van a disfrutar muchísimo, es una obra que seguramente va a tener mucho de qué hablar más adelante, y probablemente esta trilogía, cuando la veamos completa, nos dará motivos para una gran celebración, espero que sí. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí. Yo pasé muchos días, ¿no?, tratando de ver por dónde comenzaba. Siempre es un momento importante. Dicen los oradores que hay que echar un chiste, bajar la tensión. Alguien me preguntaba por redes sociales que si esta era como la segunda parte de Cleopatra o algo por el estilo, ¿no? Recordaba mucho a Gabriel García Márquez cuando él decía que Cien Años de Soledad lo persiguió...
yo sentía lo mismo con el primer libro, pero un sentimiento muy hermoso porque es cuando la gente también se ve en él, ¿no? y se siente parte de él. Pero yo le escribí, y ese puede ser el chiste que baje la atención del momento, yo le decía, imagínate que Cleopatra es un ceviche y Reyes Dinosaurio es una punta trasera, ¿no? Las dos son buenas, pero son diferentes. Y entonces dijo, sí, bueno, está bien, excelente, es tremenda comparación. Y yo, a modo de eso, de broma, consideré que esa era una buena metáfora para, digamos, vislumbrar o que ustedes, digamos, puedan acercarse a estos dos textos, porque son completamente diferentes. Pero antes de hablar de él, y que lo voy a hacer de manera breve, porque realmente es a través del feedback que ustedes me den, a través de redes sociales, de los comentarios, es que realmente yo puedo discernir realmente el impacto del libro, o incluso lo que uno mismo quiso, en este caso, expresar. En primer lugar, yo quiero agradecerle a la editorial de Perro y la Rana por haber confiado en mí de nuevo. Este es un libro que está ahí desde el 2014, bueno, bregando por hacerse un lugar y llegar, bueno, aquí, a donde lo vemos. Quiero agradecerle, bueno, a Jordana García, presidenta de la editorial, a Yanúa León, quien fue, digamos, una capitana liderando todo ese equipo. También a, bueno, todos los que participaron en la diagramación, Mónica Pichitelli, que estuvo ahí, a John Aranguren, a José Genaro Rueda, Hernán Rivera, a Lenín Brea también, y una mención especial, yo no sé si está aquí, pero yo he corrido con una suerte que es Nicky Herrera, yo no sé si él vino a la presentación. Nicky es el diseñador de la portada, y es algo que yo, bueno, con el tiempo trataré de macerar para decírselo a los jóvenes escritores. Este libro yo le presenté cantidad de veces a ¿cómo se llama? A concurso, ¿no? Y no ganó esto. Igual que Cleopatra. Cleopatra lo presenté a un concurso y no ganó. Yo después pensé, si Cleopatra hubiese ganado ese concurso al que lo presenté, no hubiese tenido la maravillosa portada de la cual la gente se ha enganchado tanto. Eso me ha hecho a mí reflexionar con que, así como increíble lo que dice Dariela, todo tiene su momento y su lugar bajo el sol, ¿no? Y como diría Walter, uno no persigue los aviones. Una historia que ustedes también verán aquí. Porque al final, ¿los libros qué son? Bueno, los libros son todos nosotros. Es decir, la gente con la que uno habla, con la que se relaciona, las cosas que uno escucha, digamos, filtrada y macerada, y digamos, también luego de un largo proceso de reflexión, bueno, llega y puede ser plasmada. Y es algo que es impresionante porque al final es algo, lo que está en las páginas, no le pertenece ni a esa persona ni le pertenece al autor, ¿no? Tal vez al lector, tal vez al futuro, puede ser. Yo les quería decir también que hoy, para que ustedes vean, yo no sabía que el libro se iba a bautizar el 11-11, ¿no? Para que ustedes vean, si contara con productores y tal, pondría música misteriosa en este momento. 11-11, yo quedé, y a las 2 de la tarde, es decir, tú ves la grilla y ahí está. El 11-11 murió, es decir, fue asesinado Yasser Arafat. Casualidades, ¿no? De la vida. No fue, bueno, un líder súper importante, un ejemplo para el mundo, así como el comandante Chávez, y bueno, al principio, bueno, la historia oficial de siempre fue una persona que, bueno, le dio un infarto, amaneció muerto, nadie sabe, ¿no? Después se descubrió que fue asesinado con polonio, ¿no? Envenenado. Yo lo que les quería decir con eso es que un poco el espíritu del libro trata de ir hacia eso mismo, ¿no? Hacia la idea de que todo es parte, no de un complot, pero sí de una gran conexión. Una gran conexión que hay gente o hay élites que tratan de direccionar. Y es precisamente lo que nosotros tratamos de develar aquí. Este es un libro que está, digamos, a caballo entre la denuncia, literaria y también entre el ensayo filosófico. Tiene mucho de eso, es como parte de esa mezcla. Y nació, y es bueno que lo mencionara Dariela, a partir de la lectura
que hiciera de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Este libro realmente es un homenaje a Roberto Bolaño. Está escrito incluso en la estructura. Yo quise a través de ese homenaje, dicen que no hay mejor manera de hacerlo, ¿no? La estructura es idéntica a la de Los Detectives Salvajes, digamos tres partes, con una gran parte central de reflexiones y de microhistorias que pueden servir para clarificar el resto de la trama. Este libro puede ser leído, digamos, puedes leer la primera parte y leer la tercera si quieres, o puedes leerla como lo propongo aquí, la primera, la segunda y la tercera parte. Lo que se trata aquí es que la gente y el lector se introduzcan en la historia y armen el juego junto conmigo, ¿no? Con el libro. El juego es armar este rompecabezas y que la gente en ese armado pueda precisamente darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, darle un significado y producir nuevas cosas, lo que decía María Elcira, nuevas resistencias. Hemos vivido momentos aquí en el 2017, bueno, de verdad muy importantes para la nación, para el punto de vista de la reflexión cultural. Venía rodando hacia acá, hacia este evento, y de repente, pues yo, bueno, eso es así, no lo puedo evitar. Venía rodando y de repente veo que en el puente, en la bifurcación que divide, uno viene en la autopista Vallecoche y en la bifurcación ahí de los estadios, que divide la salida hacia el este o hacia el oeste, hay unas columnas. Esas columnas, no sé si se dieron cuenta, yo no lo había visto ayer, están pintadas con unas cruces negras. Yo no sé qué significa eso, pero eso de alguna manera tiene que tener... Yo le voy a dar. Eso de alguna manera lo que nos tiene es que llamar a la curiosidad, a la reflexión. Porque creo que una de las grandes herramientas que uno tiene contra la guerra cultural, la guerra simbólica, de la cual he hablado bastante, es precisamente tener un espíritu curioso. Lo que se trata, a mí me parece que en el mundo, es precisamente de adormecer ese espíritu curioso, crítico, de que la gente no se haga preguntas. No es casual que en estos momentos la conspiranoia o la teoría de la conspiración siempre entra en el terreno de la burla. ¿A ustedes les parece eso casual? ¿A ustedes les parece casual que cualquier teoría inmediatamente es desacreditada, se hace en videos virales para burlarse de la gente que la propone, etcétera, etcétera, etcétera? Como dice la profesora Cristina, toda la teoría de conspiración es mentira hasta que se demuestra. ¿Es así? Entonces, yo creo que lo que hemos tratado, bueno, hemos tratado porque esto es un esfuerzo colectivo, que lo que hice fue, bueno, agarrarlo en conversaciones, por ejemplo, con Alida, que de verdad quiero agradecerle a Alida Sanoja, que está acompañándonos, es la mamá de la conspiranoica, me ha ayudado bastante a discernir un poco lo que está aquí. Pero, como les decía, esto es más una invitación a que armemos esto. Esto es el primer tomo de una trilogía que pretendo desarrollar de aquí a 3 años. Esa es, digamos, mi meta. Y que se convierta, de alguna manera, en un filtro para nosotros ponérselo a Venezuela y comenzarnos a dar cuenta de cómo precisamente funciona el tema de ingeniería social y de control sobre nuestro país. Yo creo que, y es realmente ese el mensaje que les venía a dar hoy, no quería hacer, como decía García Márquez, un discurso, sino precisamente una invitación, es que mantengamos el espíritu curioso, siempre, mantengamos el espíritu curioso, hagámonos muchas preguntas. Por ejemplo, preguntémonos por qué se da tanta exposición. ¿Ustedes se han preguntado por qué hay una exacerbación de la cultura de la muerte? Por ejemplo, no sé, con esto de los zombies... de convertir a los muñecos que antes eran malos, ahora son buenos. Hay una fascinación ahora por el antihéroe. Y además hay una fascinación también por, les cuento esta anécdota rapidito, que es muy, muy esclarecedora. Yo estuve con mi hija hace unos meses, ni siquiera ha pasado un mes, en un hospital, ¿no? Entonces, la tenían que operar. Y estuve con ella, bueno, en una habitación una semana, viendo un canal de comiquitas, que uno cree que es inofensivo, inocuo, etc. Una noche, mi hija me dice, papá, no puedo dormir, tengo mucho miedo. Yo le digo, hija, ¿pero por qué? Tranquila. Me dice, no me puedo sacar de la cabeza el nombre de tal comiquita. Me lo dice, no podía dormir, estaba francamente aterrada, a pesar de que había visto esa comiquita hacía 7 horas, 8 horas. Es decir, de alguna manera, la exposición a imágenes, a mensajes, a símbolos,
comienza a calar sobre nuestro inconsciente y así como un virus, se apodera de nuestro ser. Sin que la gente lo perciba. Es una cosa de verdad. Ya me están cortando. Vamos a unos dos minuticos. Eso no le hace daño a nadie. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que ese espíritu hacerlo muy, cada vez mucho más fuerte, darle mucho más fortaleza precisamente para que esos mensajes no perturben lo que nosotros somos, nuestra esencia. No, la élite, con esto lo cierro para que vengan el resto, para que se cumpla el programa. La élite se comunica o comunica sus planes a través de los símbolos. No es casual que las cosas ocurran de la manera que ocurren. No son casuales los símbolos que aparecen, los colores, los mensajes. Yo creo que lo que tratan precisamente de imponernos es precisamente que nosotros apaguemos todo el espíritu crítico, lo pongamos en off. Y entonces así entra perfectamente a nuestra mente lo que ellos quieren que nosotros seamos, creamos, etc. Yo les invito, como les digo, a armar este rompecabezas, que me lo hagan saber por la vía de las redes sociales y que esperemos el segundo tomo, que también viene candela, porque este libro yo lo escribí en el 2014, antes de Cleopatra. Ahorita es que viene a ver la luz, pero Cleopatra me enseñó también muchas cosas. Me enseñó bastante. Y yo creo que en el segundo tomo de la trilogía lo van a ver. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Lo voy a decir ahorita. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar al bautizo. Antes que nos saquen de aquí. ¿Pero por qué el maíz? Vamos, ¿cómo funciona lo del...? No quiero... Sí. Quiero afectar el horario. Tranquilo, como tú quieras. Si quieres, tú lo vas a acompañar en el bautizo. Bueno, cuando me dijeron, escoge algo para bautizarlo, y me dieron algunas opciones, yo creo que el maíz fue la que ganó por varias razones, pero en primer lugar porque, bueno, como dicen, nosotros somos maíz, somos de maíz. Ese, no hay nada más nuestro americano, más nuestro, que refleje más nuestra identidad que el maíz. Y además por lo que dice Martí, bueno, el polvo, pero Martí que dice que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, ¿no? Y que era, bueno, fue un discurso muy, muy importante también de Fidel. Yo quiero entonces en ese sentido que, bueno, el libro sea bautizado a través de esa semilla tan sagrada. Y también por un líquido sagrado, que es el cocuy de penca, que debería ser también, no sé, marca venezolana. Y, ven, ¿dónde está mi otra hija? No, está muy lejos. Entonces creo que con esto va a quedar de verdad santificado. Yo creo que si de verdad lo posicionamos el cocuy para santificar la fiesta, creo que ganaría más adecto, ¿verdad? La religión. Aquí están mis hijas. Vamos, vengan. Échenle aquí maíz. Toma. Échenle maicito al libro. Tú también, toma. No importa que se ríen. Eso. Vamos pues, aquí. Uno, dos, somos de maíz. Muchas gracias. Y el cocuy, que no falte el cocuy en nuestra mesa. Bien. Muchas gracias a todos. Los invito a leer. A las 4 tenemos la presentación de un relato infantil llamado Duncan. Y luego la entrega de los premios César Rengifo. Voy a llamar.
Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVENTI. Gracias por su atención. Más o menos por aquí.
¿Ya para qué están haciendo aquí? Gracias.